Ya se oye, ¿verdad? Sí, es que soy un estúpido. No, es que me cambié al OBS. Quise probar el OBS porque dicen que está más chido. La neta, el Streamlabs me super ultra mega recontra pinches mama. Porque está hecho para idiotas, o sea. Así le agarré el pedo. Entonces, el OBS, la neta, no, güey, se me complica bien macizo. Siempre batallo con el OBS. Pero ya ahorita le empecé a mover y todo. Ya hasta le metí de like diferente. Le metí una que otra mamada que se ve chida. Si donan estrellas, pueden ver las que son muy chidas. Eso dijo ella. No, entonces sí le estoy moviendo, la verdad. Y más que nada, pues para que sea diferente. Y ahorita ya con eso de que subimos a 200 seguidores a huevo. La neta, si se junta gentecita más, que se empiezan a llegar la raza y todo el pedo, dono esa mamada, ¿eh? Dono ahorita unos pavitos, unos, pues a ver qué chingos dono, que se junten unos 10, ¿va? ¡Chinga tu madre, perra! ¡Ah! ¡Corro, corro! Ándale, pues, mi Luca, descansa. Qué mal pedo que no puedes jugar, carnal. Igual si espera, si hago la rifa, obviamente estás tomado en cuenta, carnalito, ¿eh? Descansa, mi güey. Gracias por sus likes. Chingado, tuve likes y no se vieron. ¿Qué pedo? Tan chidotes, se los juro. Salió un tipo así y te decía: qué agradable sujeto. Pero no, me imagino que hacen lo que me agarra esta madre, ¿verdad? Tomás, pues ya sabes, muchas gracias como siempre. Los TQM, ya saben, güey. O sea, son dos. Ah, es que está bien atrasada esta madre, güey. Que tiene auti. No se crean, no se crean, no se crean, no se crean, no se crean. Jorge no dijo eso, Jorge no dijo eso.
Ya juego bien. Es que estaba viendo qué pedo. Les digo que todavía no me concentro bien para ver cómo jala el OBS. De hecho, si se fijan, se ve una rayita arriba, así súper fina. Donde no me instalé bien. ¿Qué tal su día? Platíquenme ahí los dos, tres que están viéndome. Pues dos, tres, nada más uno, ¿verdad? Ney estaba jugando Fortnite y siempre le quería unir, pero cuando me mandó la invitación, ya no pude porque estaba batallando justamente con esta madre. Déjenle, mando un mensaje para ver si todavía me puedo unir porque se hace que está jugando con el CAE. A ver, vamos a darle. Y en lo que me contesta, no me contesta, otro. Vamos a darle, ¿eh? Espera. Sí, o sea, no es por sonar mamón. Pero sí quiero hacer la rifa, pues, teniendo más gente, o sea, de perdido. De unas 5 personitas, sí, porque pues que valga la pena, o sea, para que sientan el uyuyuy así de, ay, güey, si me lo gana, no me lo gana. Y si no, chingue el que dure más, el que esté bien, porque por ejemplo, que me marca quién está viendo. Ah, son tres ya, saludos a quien esté por ahí. No te cueme. Sí, entonces dependiendo de eso, voy a ver si doy o no doy la rifa. Porque nos juntemos 5, me vale madre, sí. Y comente para que, pues, en base a eso, hacer el sorteo, sí, no, no mames, o sea. Tampoco soy adivino. Sí, ¿cómo estuvo su día? ¿Qué terminó de firma? Y luego, como ya les había comentado anteriormente, es un pinche clima horrible de Dachi. Y ah, ok. Y me da una alergia que si les digo que no manches. Déjenme, es que saben que puede ser. A ver, vamos a checar una más rápido. Deja. ¡Ey! Ya se la envié, a ver si la Ney me acepta. A ver si se digna. Si no, pues aquí le damos solo. Acomodo esto. Pantalla completa. Y aplicar. Porque me espera ver el pedacito ese. Miren, por eso no. Ya ven, hombre, si tiene su pinche explicación. Ya se está viendo ya. Vamos a darle. Ya mero, o Qué sea. agradable sujeto. Qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás? Ya me llegó tu notificación. Güey, le puse notificaciones chidas. Bueno, que a mí me dan risa. Y yo soy la onda, güey. O sea, yo me caigo a toda madre, güey. O sea, yo tengo buen cotorreo, güey. Entonces, yo creo que les van a gustar, ¿eh? Chéquenlas ahí si tienen chance. A ver, vamos a buscar. Ahora sí vamos a ponernos un poquito más serios. Lo que a ver si Ney me quiere aceptar. Ney. Por fin, chico, todo chido. Ah, oh, fuck. Ay, güey, aquí están todos. Y lo volví a cagar. ¡Ay, cabrón! Sí la había cagado, ¿eh? Me salvé de pura chingadera. Chale, qué mala onda, mi Mike. No hay pedo, ahí me las guardas para la próxima. Eso dijo ella.
respiración, me curo porque sí me dio buen sustito este cabrón. Oye, hijo de la chingada, no me dejó ni respirar. Güey, legal, no mejor ni farmear, ni hacerlo. Ajá. Mira, yo me batallando, chingada madre. Mira, ay papá, tus hijos vuelan. Ok, mira, vamos a chingarnos primero el juguito este. Eso, cabrón. Ya dejamos chingas una escopeta. Traemos esta. ¿Hay gente? No sé, gente, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Sí, gente. Ándame, ese güey es más malo que yo, no mames. Ok, véngase. Bien, bien, ya llevamos tres, ya llevamos tres. Ya, ya como quieran, no vamos a ir blancos esta. La pasión fue de la chingada. Uy, ¿qué es eso? ¿Una gallina? ¿Gallina eres tú? ¿Pollito chicken? ¿Gallina ten? Ah, pues es que está la mamá ahorita los huevos, ¿verdad? Ok. Vamos a agarrar los huevitos, vamos a agarrarlos. Échamelos. Qué agradable sujeto. Échame todos los huevos en la cara. Gracias, Orlando, por tu like, ¿cómo andas? Échame los huevos en la carita. ¡Ah, no mames! Si no tengo escudo, ¡qué mamada! No puedo llevar así para el cotorreo. Ah, sí, mira. Ok. Uy. ¿Cuántos los puedo llevar? Yay. Gallinita, ¿dónde estás? Échame unos. Échame todos los huevos en la cara, mi pedo. Véngase. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo andas? Carnalito, ya como Ney, ¿verdad? Le mandé solicitud a Ney a ver si se mueve la reta, pero... O anda jugando, o me dijo, Nel, no fue cuando yo te dije, es cuando yo diga. Como tú quieras, pero ahorita sí, pero no le puedo contestar. ¡Ay, no! ¿Por qué? Hombre, pues ya yo que nos divertamos con los huevos, ¿no, güey? ¿Cómo ven? Vámonos. Ok. Vamos a agarrar los huevitos, mira. ¡Oh, su pinche madre! Su pinche bota de oro. Sí. ¡Ay, cabrón! ¿Qué perro? ¿Qué? ¡So, chica madre! ¡Avisa! ¡Ay, che perrillo! ¡Y no te vas, cabroncillo! ¡Mira! ¡Sí, cambié las alertas! ¿Quién más quiere algo de mí? ¿Quién más quiere de mí, papás? ¡Hombre! ¿Are you talking to me? Desactualízalo, Mike. Ah, no te creas. ¡No, sí! Ahí cambié todo. Pues de hecho también moví un poquito de las cosas y todo para... Pues ahora sí que le metí mi diseño. Ah, fuck. Déjenme agarrar unos huevitos nuevos para... Oye, pues está chido, ¿no? Para hacer la pinche tarea de volada. De... Ah, chingada madre. ¿Quién está mamando? ¿Por qué no me dejan ser feliz? Chingado. ¡Ay! Vámonos a la verte de aquí porque se pusieron medio pendejos. Venga. ¡Ah, pinche tan joto, güey!
pinche tan... Sí, la neya no me contestó. ¿Qué se contestó? Fuck, güey. O sea, pinche madre. Qué mamada de ese cabrón. Pero no, no pasa nada, no pasa nada. Aquí seguimos. Ya se juntó la gentecita para aventarnos el... ¿Qué quieren que done? ¿Qué quieren que rife? ¿Qué les gustaría? Coméntenos que andan por ahí porque voy a rifar nada más a la gente que está comentando. Entonces, son tres cabrones los que comentan. Entre esos tres voy a rifar algo. Entonces, ahí comenten. ¿Qué onda, Scott? Ya actualicé las alertas, ahí por si quieres escalarlas. Comenten. Porque nomás entre los que comenten son con los que voy a hacer el sorteo de los 200 seguidores, ¿eh? A ver, déjale mano otra vez a la Ney. A ver si me acepta. Ah, ok, muy bien. Oigan, y luego tampoco mi buen amigo el Lucario hoy no puede, que se lo está actualizando, ahí nos dijo al principio. Pero ahorita llega el César. No, ya con el César lo armamos, ya de perder para jugar dúos. Y sale chido. Sí, se ofreció, ¿eh? Yo le estoy mandando solicitud para que después no diga, ay, no, este qué. No, ¿cómo es la voz de Ney? Ay, no es cierto, no me dijiste. Algo así, ¿no? Sí, es Nate, te estoy arremedando porque no me hiciste caso. Pero vamos a hacerlo así. Ahí comenten. Porque les repito, nomás entre los que comenten voy a hacer el sorteo. Estén o no estén, no hay pedo. Así de, estoy chido, güey. O sea, me hicieron la mano llegar a 200 personas. Te voy a regalar lo que ustedes, lo que escojan. O sea, por ejemplo, ¿a ti qué te gustaría llevarte, Orlando? ¿A ti qué te gustaría llevarte, Mike? ¡Hola, hermanito! ¿Cómo estás? Así es, Nate. Te estoy remedando porque no me hiciste caso. ¡Saludos! Entonces, voy a estar chingando y haciendo hincapié en que comenten para que participen en el sorteo, cabrones. ¿Entendieron? Ah, ah, ah. Lo que me estoy checando es que la tarjeta de Uruguay. Va, entonces, si ganas, Orlando, te voy a dar tu tarjeta de 200 pesos de Google Play. Esa te la daría mañana porque tengo que ir al Ox. Y pues que pinche wey, voy a ir al Ox ahorita. Casi 10 de la noche. Te la mando mañana a primerita ahorita. Te iré al trabajo, llego a un Oxxo, te compro tu tarjetita y vámonos, chamo. ¿A ti qué te gustaría, mi Mike? En caso de que ganes, claro. Voy a remedar con algo de Nate, que con ella suena bien, con ella suena mal. ¡Ay, quedé en 4 otra vez! No, pero aquí andamos, ¿eh? Y ahorita se une mi camarada del César y de perdido ya somos 2. Y a ver qué pinche cotorra hacemos, qué pinche... La radio es marranero. O hay otras que hay aquí, qué pedo. Ok. Perdón, tengo que mover acá. Ya. Y en la radio un cochinero. Tum, 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 tum. Ay, güey. No, pues déjalo borrar de este perro. Sí. A
Anda, qué pena que no jalen eso. No, pero no me sale aquí, o sea, sí salió ahí, pero no me salió en el stream. Pues esperemos que me salgan ahorita, porque si no... Nadie se ha preocupado tanto por mí. Güey, me equivoqué, puse una que no era. Perdón, estoy bien pendejo, pero... Igual, gracias Mike, nadie se ha preocupado tanto por mí como tú. Sí, es que creo que la de 50 es la de Homero, la de... Soy Homero el malo, soy Homero el malo. La de 100 creo que es, no me acuerdo cuál es, y la de 150 es la de sonó, sonó, sonó. Me llaman del bar del mo, en ese buen lugar. Me gusta beber alcohol, cuando bebo cerveza no entiendo por qué todo. Y en esa me voy a estar chingando una cuartito de cheve. Así es. Bueno, la de 100 y la de... No sé qué mentira les dije. Ay, cabrón, qué pedo. Me asusta, loca. Se, me asusta ese. Vamos a recoger huevos. Vamos a recoger huevitos. Aja. Aja, aja. ¿Dónde estás? Te llamabas bitch. Ay, güey. Como que mucha gente batalla en la compu, ¿no? Para las estrellas. Es que como que te lo acepta más en el teléfono porque... ¿Cómo se dice? Pues porque ya tienes la tarjeta y así. Todas esas cosas del diablo que uno hace en el teléfono. Pichi gallina. Échate un huevo, güey. Ándale, es compa. A ver, a ver. Aquí está la gallinita. Gallito feliz. Yo estoy recogiendo los huevos ahorita. Esa es mi meta de vida, Recoger los huevos. Ah, cabrón. ¿Cómo me dices? ¿Me llama Magdalena? Vámonos. Gracias, gracias por la compartida, mi buen. Ok. Déjame los tiro para allá para seguir. Para seguir persiguiendo los huevos de la gallina. ¡Ey! ¡Ey, perrilla! Échame unos huevitos acá. Faltan cuatro, me faltan cuatro. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Te voy a asustar, Te voy a asustar. Órale. Ponme los huevos, ponme los huevos. ¡Qué agradable sujeto! ¡Qué agradable sujeto! ¡Gracias! ¡Ajá! Échame los huevos, échame los huevos, pinche gallina. ¡Échame los pinches huevos! Ya, gracias. Échame otros, ¿no? Necesito dos más. Ándale, no seas mal pedo, mira. Estamos aquí, podemos platicar. Te puedo hacer un masajito ahí para que me sueltes huevitos, no sé. Vale, échale. ¡Eso, campeona! Échame otro más, échame otro más, échame otro más. Ándale, ándale. Ey, ey, no me finties, cabrón. No me finties, no me finties. Echa un pinche huevo. Eso, chingona. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya quedó uno de los huevos? Ya, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Si agarro y me sale otra, es que no. Ya quedó uno de los huevos, entonces... ¡Vámonos! Tu, 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 tu. Hay misiones ya. ¡Ah, ya tengo misiones! Gasta barras. Esta la puedo hacer de volada. Y sería fase de tormenta. ¡No, hombre! ¡Estas están fáciles! Visita cerezos de flor. ¡Ah, aquí hay cerezos de flor! Mira, vamos. Ok, vamos para acá. Mm.
Mira, anda, yo a pie, cabrón. Ya sé que se nota el pinche barrio loco con el pinche filero. Vamos. Vamos a visitar los cerezos. Checa lo que manda el grupo de Watts. A ver, vamos a checarlo. Que bueno, es como que. Ah, chinga, qué raro, Mike. Tú dóname. Es que a lo mejor es del tel. Es por la computadora, ya ves que dijo él. Bien pinche arpía yo, ¿verdad? Bien pinche y urgido, güey. Urgido, a lo mejor de donaciones no. De atención, sí. Okay, vamos por unos cerecitos. Pues, supuestamente por acá está el cerezo. Por acá está el cerezo. Uy, pero también streameas, ¿no, May? Creo que tienes más tiempo streameando que yo. Ah, chinga. Ok. Ok. Ahí está el cerezo. ¿Ya visité un cerezo? Ok. ¿No va a ser eso? No mames, ¿neta no va a ser eso? Ok. Vamos por el otro pinche cerezo. ¿Qué onda, mi Andrés? ¿Cómo andan? Comenten, por favor comenten, porque nomás a los que comenten son a los que voy a meter a la pinche rifa. Ah, güey. Tú comenta, güey. O sea, el hecho de que comentes antes, ya cuando me voy a dormir, voy a hacer el sorteo. Y no hay pedo si no están. La neta. Ahí los. Ahí los voy a. Los voy a tomar en cuenta. El que no esté, el que qué esté. Qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto. Gracias. Qué agradable sujeto eres, Héctor, por tu pinche likezote, papu. Sí, muchas gracias, eh. Aquí cualquier donación se las acerco mucho porque haz de cuenta que se siente chido, así sean 5 estrellas, una estrella, me vale madre, o sea, yo se los agradezco un chingo porque es lo que da ganas de seguir jugando, que dices, ah, gracias papito, así como que, oh. Alguien se entretiene de perdido con mis pendejadas, así como yo me entretengo platicando con ustedes y jugando, no mames. La neta, hoy sí me siento bien vergas, güey. O sea, sí, pero bien vergas. Así bien. Bien. ¿Cuándo se cuenta una bien erecta, peluda? Así, verga, o sea, cabrón. Porque llegué. ¿Cómo que no te acepté? ¡Ah, chinga! No, ahorita lo checo, eso. Lo que has de ver que casi Switch no juego, Mike. Juego cuando, pues, que este otro. Lo compré más que nada porque se viene el Zelda y anda, Zelda, papá, es mi amor, es mi devoción, cabrón. Ay, pues tengo que curarme. No, vamos. Ahorita me meto y te checo. Sí, nomás comenten, chingada madre, porque quiero que participen todos en el perro torneo. Ah, los digo, sí me sentí bien chingón porque ya quedamos en... Ya tengo mis 200 followers. Sí, güey. Pero sí sabes que la ocarina es uno de viento, ¿verdad? O sea que te estaba soplando el ano. ¡Pum! Perra. No te creas. Saludos, Héctor. Ahí está. Dos. Bueno, entonces. Vámonos a Bastión. Ok. Ahorita andamos en modo. Quiero hacer todas las chingadas misiones para. Subir de nivel rápido. Sí, el Zelda es el mejor pinche juego del mundo, güey. No mames. Zelda es mi infancia. Ok, espera, me deja que puedo activar. Vamos a activar este. Ah, ya estoy gastando dinero, qué bien. Bueno, déjame gastar un poquito más para. A ver si me salen las que quiero. ¿Cómo me sales? Te odio. Aquí estás. Bien.
Ya, y me queda jefe una, ¿verdad? Y ándale, papá. No, hombre, me salió con el pedo. Ese y uno que está imposible de pasar es... Que es tipo como el diablo, se fue el nombre. ¿No lo estarás confundiendo con el Dark Souls, güey? El Dark Souls está cabronísimo, güey. Yo ni siquiera me tomo la molestia de jugarlo. O sea, si con el Cuphead mis huevos... Siento que se me revientan, güey. Con el Dark Souls digo, nah, ¿pa' qué? Digo, chinga, pues... ¿Qué pedo con tu play, güey? ¿Ya lo arreglaste? Si no, deberías decirle a... Mike, no, ya vi tu... Ya vi que me llamaste tu WhatsApp. Te juro que cerrando el pinche... Es más, estoy sacando la partida. Aquí tengo mi Switch, güey. Lo primero que voy a hacer es aceptarte, güey. Ahí está el cerezo, ahí está el cerezo. Venga, 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 venga. Pues quítasela a Chuy, güey. Chinga, que se compre el suyo. Yeah. Ya, es un señor responsable, que no mame. ¿Qué está jugando? Y falta que esté jugando algo... Nada chido, güey. Ay, güey, ya. Uy. De reitero, gentecita, los que estén ahí, comenten. Gracias. 84 días. Ah, qué bien. Fuiste los primeros que me echó la mano con Ney. Qué agradable sujeto. Así qué es. Qué agradable sujeto. Ay, fuck. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pinche perro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, perrito, ven, ven, ven. Por aquí debes estar, cabroncito. ¿Dónde estás? No seas tonto. Chingada madre. ¿Son de los que lo esconden? Ay, güey. Pensé que tenías más. 61 días. No, güey, pues no están con sus mamás de hacerme enojar de... Me conecto, me desconecto. Ay, 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 ay. Chis perros. Está bien, no hay bronca, no hay bronca. Pero estás aquí, con esto te lo agradezco. Hacer corajes. Ya te vi, cabrón, ya te vi. Ustedes no, ¿eh? Ese pinche pendejo. Ay, ay, sí, sí. No me gusta jugar en solitarios porque no se pone tan chido como cuando juegas de cotorreo, güey. O sea, hay muchos juegos... ¡Qué agradable sujeto! ¡Qué agradable sujeto! Gracias, Meni, por tu like. ¡Qué agradable sujeto eres! Meni, comenta el video, por favor, para tomarte en cuenta para... El de este, güey. Sí, yo la cagué, yo la cagué. Yo, pinche manco, sí, gracias. Chinga tu madre, Héctor. No, no te creas, es mi tía. Chinga tu madre imaginaria, güey. Es así. Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ah, gracias, Meni, por compartir. Nadie se preocupó tanto por mí, güey. No, ya le metí, hay más cosillas. Digo que a las donaciones le metí las de Homero y tan chido todo.
Porque esas las voy a bailar. Y aparte que las voy a bailar, voy a chingar una chévere con ustedes. Con ustedes. Ah, pinche madre. Ya llegó el César. Y déjame quito de aquí, puta madre. Esperen. Fue una tarde de primavera. Déjame, voy a... a la sala, vámonos. Sí, güey. Ah, pinche César, no te unas, güey. No te unas. Ah. Salte, perro. Salte. Ah. Espera. César. ¿Estás ahí, César? César. No, si está abierto, ¿verdad? Ok, sí, pues estoy solo. Administrar. César, ¿estás ahí, güey? Te susurro en la oreja, güey. Un besillo y dos, no sé para qué pedo, cabrón, ¿o qué? ¿Jalas o no jalas, perro? Déjame, le mando un mensaje. Lamento decirte que es con 50 estrellas, Héctor. Ah, no, te creas, gracias. Pero sí, güey, solamente es con 50 estrellas. 50, 100 y 150 son las que tienen el mod ese. César, acuérdate que desactivamos los micrófonos la vez que veniste, güey. Entonces tienes que volver a activar tu chat, cabrón. Número delicioso te está viendo. ¿Qué tan delicioso estás, número? Muchas gracias, man. Y Mike, si puedes, pues está chido. Te lo agradezco, sabes que corazón es lo que les agradezco. César, activa el chat, güey. A ver, déjenme le digo a César que active el pinche chat, porque pues la gente se apendeja. Güey, es que tú eres como los pinches niños en la escuela, güey, primaria, que tienen el pinche... todos comenten, todos los que están ahí ahorita comenten. No sé cuántas personas sean. Sí, de hecho no sé cuántas personas sean. Los que comentan y los comentarios que están son las personas que van a participar en la rifa. Acuérdense de eso. Y entre más aparezcan, entre más comenten, pues más oportunidad van a perder. Van a tener chance de jugar. No, hombre, qué bueno que andas en la liga. Yo quería entrar, pero pues ahorita ya quise jugar Fortnite. Ya ven cómo es uno de loquillo. Déjenle mandar un mensaje al César para que active su... Güey, acuérdate que desactivamos el micrófono. Actívalo. Sí, ya soy ese señor, güey, que erupta por todo, discúlpenme. Ni hablar. Pero siempre estás ahí, Mike, no pasa nada. Sí, Héctor. Ah, volví a lo mismo. Pinche Héctor. Tienes que leer las instrucciones, güey. Ahí claro, dice que 50, medio cuartito, 100, medio cuartito y baile. Y 150 es el cuartito completo y baile. Güey. Tienes... O sea, gracias, Héctor. Te quiero mucho, carnal. Ah, bueno, gracias, güey. Es más, bueno, ando de buenas, güey, porque llegué a 200. Espérenme aquí, en lo que viene el César, güey. Checa. Ando bien de buenitas, güey. Espérenme. Ahí siguen comentando, porque acuérdense que es para la rifa, cabrones. Voy. Ah, qué rollo. Ahí estás.
pedo? En efecto, mi Orlando, ya fui por la cagua. ¿Qué, César? ¿Ya pudiste? A toda madre. Bueno, 60 estrellitas y lo prometí. Medio cuarto. Mira cómo está de fría, güey. Esta madre tiene más hielo, güey. Y no, iba a ser una cosa muy horrible. Entonces, está toda madre. Déjame la abro. Eso le dije a ella. Con esto. Cuando eres un alcohólico lo puedes abrir con todo. Eso te dije a ella. Pero ¿ya me escuchas? Ya te escucho. El que no escucho es a Norman, güey. Se conectó el zurdo, mamón. Más muerta que Jenny Rivera, obviamente. Uy. Más muerta que la reina Isabel, más muerta que Chabelo. Entonces, medio por esos 50. Gracias, Héctor. Ya se me calentó el hocico, ya valió madre. Bueno, bueno. ¿Qué onda? Ya te escuchamos, carnal. Ah, ok. Ya. Órale, pues. ¿Qué, van a recoger los huevitos? Ya acabé, güey. Ya recogí los 30. Así en la cara me los eché todos, güey, para más rápido. ¿Como pasitas, güey? Sí, dije, nana. Si me los puedo meter los 30 de una vez, me chingo los 30, güey. ¿Cuáles huevitos, güey? Es que es Pascua, güey. En Fortnite también es Pascua y te dan huevitos, güey. Es pascuezón, güey. Mucho peluche en el estuche, pero poco tapete en el copete. De César no vas a estar hablando, hijo de perra. Gracias por defenderme, carnal. No, aquí estamos, carnal. Siempre no te procuro. Ti, pendejo. Siempre te va a preocupar. Siempre te va a procurar, hijo de la chingada. Esas son las más buenas, más frías que el corazón de tu ex. Sí, güey. Creo que todos tenemos esa ex que nos hizo sufrir demasiado, güey. Ay, güey, a mí por nada me da la rabia, güey. Güey, a ti te mordieron, güey. A ti no te... Y no me pagan tampoco. Y no te pagan, güey. No mames, si lo de César es un caso especial que yo no me permito platicar. Bueno, os diré que su novia la mordió. Bueno, su ex lo mordió y sí me dio mucha risa cuando me lo platicó. ¿Te estarán transmitiendo, güey? Sí, güeyes, denle. Ahí comenten en el stream porque nomás las personas que comenten van a participar en la rifa, ¿eh? Nah, todo se lo gana el César, güey. Te está bombeando, güey, por eso. Bueno, güey, que tú no tengas amigos de verdad, güey, más los que te dejan a platicar, a hablar, güey. Es otro pedo, güey. Porque te está bombeando por eso, güey. Oye, César. Celoso, güey. Sí, güey. Marquen. Espérame, güey. Está con las muelas, güey. Ah, me vi muy de rancho, güey. Bastante corriente. Sí, güey. Discúlpeme, finísimo hombre. Sí. ¿Ya marcaron? No, güey. Bueno, marquen la granja, güey. Marquen la granja. Vamos a quedar ahí. Está la granja. Pues no sé, pero pues. Gracias a las personas que están viendo. Se los agradezco. Ahí ya saben, comenten para dar eso por los 200 seguidores. Se me hicieron los 200 seguidores. 204 ando ahorita, güey. Ponles un oxo, güey, no mames. Si pudiera les pondría lo que yo quisiera, güey, no mames, güey. Las bolas en la cara, güey. Pues bueno, hay gente que es medio loca, pues ¿por qué no, güey? Puto enfermo, güey. No, tú no, güey. Tú estás bien cuerdo. ¿Quién es Misfits47, güey? ¿Usted no lo conoce? No sé, güey. No tengo esta idea, güey. Dale. Ah, es que se hace que entramos en escuadrón, güey. Es un pendejo. ¿Qué onda, César? Acabamos de entrar, güey, no mames. Sí, güey. Pinche escopeta lenta, güey. ¿Cuál agarraste? La expansiva, ¿verdad? Está bien culada. Vamos a revivir al César, venganse.
Vamos a ponerle Oxo al César, güey. Vale. Deja mi compa el César, güey. Ya ponme un Oxo. Ajá. Ay, no era así, va. Y como siempre, tragando el güey, ¿verdad? Están aquí todos en la pinche cajita, güey. No he jugado en un mes y César sigue muriéndose al principio. Norman corriendo. No, yo soy más verga ahorita. Pero pues no has jugado en un mes, güey, por culo, güey, porque se te ofreció. ¿Sí o no, Norman? Le dijiste, güey. Sí, le dije. Hijo de puta madre. Ya lo vi dónde está. Anda, güey, pinche chile, está bien buena, César. Es esa que sacas del congelador, güey. Uh-huh. Que está fría así por fuera, pero que tiene hielito, güey. Que la abres, güey. Y se te marca así como... Ándale, Imani, aquí te esperamos para... Voy a hacer la de esta más al rato, güey, o sea... Oye, ya muérete, Norman, te compas. Igual y tumbas a uno, güey. Escúpeles, güey. Ponte cuadrapléjico, güey. No, pues bueno, pero dirigí yo. Espero que ya no donen porque si me las voy a chingar, güey. Enfrente. ¿Cómo están sintiendo el calor? Pues igual que tú, pendejo, somos de la misma ciudad. ¿Qué le dices? A Héctor, güey. Sí, si no, no mames, no le va a decir otro, güey, eso. Eso, güey, ya les hiciste el mal. Ya, güey, ya les hiciste la pinche maldad, sí es cierto. Ah. Güey, estaba viendo que venden monitos de Fortnite, güey. Con los trajes. Con panzanocha. Con panzanocha. Imagínate, güey. Modelo inclusivo. Incluye panzanocha. Como accesorio adicional, güey, que se la puedes poner o no, güey. Güey, quítale que sean un grupo, nada más ponle tercias, güey. Sí, claro, por eso perdimos, güey. No, pero pues no queremos a más chica, gente, güey. No puedo, güey. Ah, es César, güey. Ponla tú, César. Y hay que hacer una hamburguesada pro Héctor, güey, para que compre un play. ¿Pro Héctor? Pro Héctor, una hamburguesadita, güey. No, güey, lo tiene su hermano, o sea... César. ¿Qué? Ya, gracias. ¿Ya capturaste la isla flotante, güey? Ya, güey. Ya denle listo, perrillos. Yo quiero que salga Eren Jaeger, güey. No mames. Chúpame los huevos, güey. No sé qué tiene que ver eso con que quiero que salga... Yo nada más estoy diciendo chúpame los huevos. Ah, ok, estoy ok. Estoy diciendo otra cosa. Modo inclusivo incluye carteles y pañuelos. A la madre. ¿A favor de que te compres un play, pinche culo, o de qué? Modo inclusivo, ¿qué, güey? Traen el cabello verde y andan diciendo no al aborto, güey. Aborto para todos. Las paredes del Fortnite. Aborto para todos. Sí, soy un... Mamón, ya. Mira, yo sí estoy a favor del aborto para todos. Y banderitas estadounidenses para otros, güey. No sé qué tienen que ver las banderas estadounidenses, pero no, güey. Ah, no, no, dice lo Simpson, pobre también. ¿En serio me acabas de dar como un dato de cultura, güey, los Simpson? Sí, güey, cultura general. Hombre, pues chúpala, güey, esta generalmente me dejo. Cultura general, güey. Ya no pisteo. ¿Cómo va? No digas esas mamadas cuando no estamos pisteando. Okay. Bueno.
Nutella. ¿A dónde? Una pita de Nutella. ¿Dónde está el pinche Lucario? En Batión Buta. Ahorita que hay. El Lucario no va a poder jugar hoy, güey, porque su internet es demasiado lento y tiene que descargar la actualización, güey. Y yo ni cuenta me di, güey, como lo dejé prendido. Desde las 2 de la mañana está el pinche... ¿La actualización, güey? Ah, ok. Que a esa hora lo puse a actualizar porque estaba viendo... Mando, güey. Fuck, ¿neta? Bueno. Ahorita se lo del pinche César, porque no me gusta. ¿Qué? El pinche rifle pesado, güey, el Franco. ¡Oh, hijo de su perra madre! ¡Ah, no te pases de verga! ¿Es neta? ¿Es neta? Pues sí, ya estás muerto, güey. ¡Chinga tu madre, pinche perra asquerosa! ¡Wow! Tranquilo, güey. No mames, güey. No puede ser, güey. Y ese es el mismo que me chingó, güey. No, está muy perro, güey. Ah, trae hack, el hijo de la verga. Y ya me chingaron a mí también. Ya me chingaron a mí también. Verga, ¿dónde están sus pinches tarjetas? Ahí, en esa estoy ahí. Voy a intentar, güey, pero sí está bien cabrón, ¿eh? A la mía. ¿Dónde está la del César, güey? Ahí está arriba, güey. Arriba y sales por ahí y ahí está Lolo. Ya te pelas, Lolo, güey. Pélese, compa. Todo buen culo, diría. A ver, se la verga, ya no puedo compitar. No mames, güey, ahora todos quieren agarrar huevos. ¿Qué? ¿Te sentiste identificado, Norman? No, yo no quiero agarrar huevos, güey. Me lo dice el güey que ya los agarró los 30, güey. Uf, perdón. Sí, ya los vi, güey. Madre, güey. Van ahí contigo. Van contigo, güey. ¿Sí, güey? Yo que tú mejor me ya me los movía, vi, güey. Pinche madre. La verga. Huye, chimba, y nunca regreses, güey. Sí, porque no los pueden matar, ¿verdad, güey? No, están... Ni de broma, no, güey, ya van por ti, güey. Ahí ese puto con maricón. Pinches alas de maricón. Pinche puto maricón de mierda. Queda aclarar que Norman está enojadito. Sí, Norman está de malitas. Pinches maricones por todas partes, güey. Wow. Agárrame el huevo. Vélate, güey, ándale, vete a la esta. Sadish. Espérate, estoy esperando que cargue la pinche espada, mamón. Ah, es que esos huevos te suben el escudo, ¿no, güey? Sí, mamón. Ay, güey, pinche ciudad, siempre estás en la madre de gente. A ver si... Es la espada para salir corriendo. Uy, si se escuchan. Ahí está, güey, chingada madre, ¿qué hago? Ahí está. Está arriba. Uy, mamaste, bien. Dale. Se van a culiar, van a decir, no mames, tú eres buenote. Y nada, pinche pendejazo. Ahí viene el güey, ¿ya lo viste? Sí. Sí,
síguele, 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 síguele. Eso. Vete a madres a la casa. Bien machista el pinche César, métete, perra. Vete a la cocina, ándale. Ya no dije eso, güey. Ya no dije eso. Ese culo, mi compa. Che vato tan pensaste. Culo. Yo no. Cállese, güey. A ver, güey, ¿dónde está? ¿Dónde le cayeron? Aquí tengo un bidón. Vengan aquí. Ahí va. Ah, discúlpame, César. Es que ando muy pinche enojadito ahorita, güey. Ven, César. ¿No te dieron tu chocomilk? No, güey. Dice, ¿qué, jejo? ¿Cómo upiste? No mames. Me falta servir a 4 de las tormentas. Huevos. Okay. Ah, no, ¿cómo? Huevos. Por aquí había una pinche gallina que nos está soltando los huevos. Eso le dije a ella. Se los estaba soltando en la cara. Está chido, güey. Menos cuando son estrellados, no está tan chido, güey. Eso sí. No, no duele cuando te los estrellan, güey. Ahí hay uno, güey. Ajá, duele cuando te estrellan los huevos, mi Norman. Pues cuando me estrellan los míos, güey. Ah. Ah, ¿por qué hiciste eso, güey? Como diciendo, a mí me los estrellan en la cara, güey. No, no para nada, carnal. No, hombre, aquí no estrellamos a nadie. Entonces, ¿el sábado vas a culiar, pinche César? Voy a estar. No va a estar aquí, güey. Y luego mañana ya tiene plan el mamón, por eso ya nos mandó a la verga. No, güey, no tengo plan. Ya me mandó a la verga. Mañana, de hecho, sí se puede, ¿eh? No, ¿mañana qué? ¿El jueves? Ajá. Ah, mejor el viernes, güey. ¿Qué plan trae? Ya ves que... ¡Ah! Ya. No, ninguno. Nomás que no, güey. Yo sí tengo jale. Ya no. Ya nos mandó la verga. Tengo jale con mis, con mis amigos bien. Ajá. A ver, ven, César. Ibas bien pedo, ¿eh, pinche César? Acá están los huevos. ¿Qué? Ah, cabrón, no es cierto. ¿Qué pedo? Esa pinche arma no la conocía, güey. La lanza huevos, güey. Hay unos lanza huevos, güey. Un cañón de huevos. ¿Cómo andan de armas? Ahí está un fusil, güey. No se bloquean, está chidillo. Estos son balas, güey. Ahí tengo su fusil. Ahí viene la zona ya, güey, vámonos. Nadie quiere el punto rojo, pero me gusta, güey. Acá. Ah, no es el pinche normal. ¿Subiste en una moto, güey? Sí, güey. Ok. Ya saben, gente, comparta y comenten para participar en la rifa que voy a hacer acabando esta madre. Necesito sobrevivir. ¿No me falta eso, Norman? ¿La de la zona? Sí, güey.
Era yo, güey. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Andaba un güey tirándome. ¿Dónde? Que hice la misión de la pinche moto, güey. Que es llegar a los 80 kilómetros por hora. Pinche moto, mira, a 80. Baja de peso, güey, ya ves. Hasta afecta aquí, güey. ¡Ah! ¡Listo, su ayuda! ¡Listo, su ayuda! ¿Dónde estás, güey? Te fuiste hasta la verga, con... Voy corriendo, aguanta. ¡Uy! Ya me chingaron, güey. Chinguen a su madre. Ahí viene el pendejo. Chíngatelo, haz del pinche amor. Si no, nomás revívanme, culos. Revívanme. Si no lo ven, revívanme. Está el güey, márcamelo. Está de aquel lado, güey, pero no, si no, revívanme. Como que el pendejo se escapó, güey. Ya llovió, ahí. No, no hay nadie, güey. Déjame, acepto al Jorge que mandó solicitud, güey. Cámara, déjenme con qué subir vida, cabrones, porque me quedé sin nada. No, mijito, pues estás cabrón. Ah, cabrón, dejaron todo Navidad aquí, güey. Sí, güey. Ah, es que abrieron el pinche. Ah, chinga su madre, no salto rojo. A ver, vamos a ver qué podemos cambiar. Rojo, ah, el rojo, güey. Está... Una de estas. Y... Ah, aquí está. No, pues con eso mero. Ahí viene la zona ya, perros, vámonos. No sé si el Jorge nos escuche, güey. ¿Si agarraste la pinche espada, güey? Yo la traigo. Aquí hay una, si quiere. Sí, pues para avanzar más rápido, cabrón. Vamos bien, güey. Quedan 14. Chinga, ¿y yo para qué agarré un lanzahuevos, güey? Pues por mamador que eres, güey. Por puñetas. Te dicen huevos si te emocionas, güey. ¿Quieres que te los echen en la cara? Ajá, ¿quién fue? Yo, güey. Estoy lanzando huevos. Acá, gente. ¿Dónde? Marca. Ok. ¿Dónde es César? Por atrás de mí, güey. Ay, güey, ya vi. Aquí conmigo. Espérate, que se están chingando acá. No, pinche, no mande nada. ¿Traes gente todavía, César? ¡Ay! ¿Cuál tiro? ¡No! ¡Dios mío! ¿Cuál tiro?
No, este. Cuidado, está, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí está, güey. Avante, güey. ¡Ay, papito! Pero si yo sí te matamos, chiquito. Órale, en el pinche ano. Mira, ahí está un francotirador, güey. Eso está chido. ¡Ay, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, güey! Vamos a... ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Muévanse de ahí! ¡Muévanse de ahí, güey! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí a la verga! Nos están tirando de arriba, güey. Pero... Sí, güey, pero no, no. Sí, güey, desde la isla. Esos hijos de perro, ¿dónde traen ya las pinches armas mamonas, güey? Ya, vámonos a la verga. Las pinches armas de putos. Así es, lo dije, de putos. Chinga, me fijaron como misión, te fijaron como objetivo. Ah, chinguen a su puta perra cola. Vas a correr más ahora, güey, vete a la verga. Sí, güey. Pinche sanda de verguero buscándolos, güey. No mames. Denme vida, ¿no? ¿No traen? Sí, güey, ten. Toma. Chingate ese. Ah, bueno. Ese mejor. Ah. Chinga tu madre. Chinga tu puta madre, güey. Dámelo, güey. Cámara, güey. Viene bajando alguien, viene bajando algo. Ahí está, allá abajo el perro. Vente, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vente, para acá, vénganse. Están reviviendo, vamos, vámonos. Pinche madre, ya revivió el puto. Remátenlo, remátenlo la verga. Ajá. Me gusta mucho de esto. A mí verga te gusta, ¿no, güey? ¿Quién agarró carro? No, güey. No sé, güey. Un pendejo. Otro gato. No, no le des, güey, no le des, güey. Esto me juega, güey. Hijo de perra, pero si alcanzó a revivir, güey. Chingada madre. Acá hay. ¿Dónde es acá? Mira. Llevan dos. ¿Y los vieron? Sí, güey, ya están ahí. Vamos a acercarnos, güey. Ándele, bajé todo, güey. Ajá, güey, lo tiraste, güey. Te... No, lo tiró, le manqué, güey. Le bajé 126 y luego ya digo este cabrón. Ay, sí, me escondo, me escondo, me escondo. ¿Te escondes con qué, cabrón? ¿Te escondes con qué? Con esta, hijo de tu pinche madre. ¿Cómo ves? ¡Aja! ¡Aja! ¡Arriba de la casa! ¡Arriba de la casa! ¡Arriba de la casa! ¡Arriba de la casa! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¿Sí? Ahí voy yo a tirarlo de la casa, güey, con la espada y ya lo rematan ustedes, ¿va? ¡Uy, güey! ¡Chínguenselo! No, mames, yo tengo gente acá, mamón. Ah, ya mamamos, pues. No, ya mamamos, güey. Me están siguiendo porque soy el objetivo, güey. Nah, te están siguiendo porque eres un pendejo. No te creas, güey. Arriba de la casa, güey. Ese hijo de su pinche madre me tiene que matar el perro. Creí que me iban a ayudar, güey. Por eso fui. Ah, aquí está. Ese güey es el que está mamando, güey. Trae buena escopeta el perro. ¡Qué la chingada! Mira, lo tengo no. ¡Uf! Bueno, en tres no está mal. ¡Qué agradable sujeto! ¡Qué agradable sujeto! ¡Qué pedo! ¡Qué agradable sujeto! ¿Estás violando una puta foca o qué, güey? No sé, pregúntale a César, fue el que hizo los asesinos.
Sí. Dile al pinche Jorge que salga de la partida, güey. Y que active sus headsets de preferencia. Bueno, si quiere. Ay, no. Listo, pues, perrillos. ...86 en la moto, no... ...no fue suficiente. Denle, perrillos, denle. Se arma. Sí, se arma, sí, se arma. Ah, chinga, chinga, chinga. Me quitaron la estrella los hijos de perra, güey. ¿Por qué? No sé, güey. Por putos, ¿no? ¿Quién, Facebook te los quitó? Sí, güey. Sí, ahorita estaba checando y dije, de pura mamada, ¿cuántos traigo? Ajá. Y nada más traigo $27, güey. Que la chingada. Ya pensaba que ya llevas como 90, güey. No, hombre, bueno, ya quisiera, güey. Mira, una persona. ¿Ahí? Sí, güey. Sí, qué mamada, güey. Sí me quitaron estrellas, güey. Vamos a darle. Esto, si no la ganamos, la perdemos, güey. No, puede ser, güey. No, más es que te caíste, güey. Sí, güey. Y te remataron. Verga, güey. Así te mamaste. Acérquense a los pinches árboles de cerezo, güey. Ahí como quiera... hacer una misión. Ay, güey, ejemplo de este güey. Ah, güey. Separados, ve dónde me cago. Me bajaron. Ahora te oigo muy apagado, pinche. Sí, güey. Ya, me bajaron también a la verga, güey. Valimos pa' pura pinche ñonga, güey. ¿Cuánto llevo de streaming? Ah, chinga, llevo un poquito, güey, qué pedo. Oye, ya llegaste a los 200, güey. Ya, güey, oye, justamente hoy. Qué bueno. Ahora vamos por los 250 y así hasta que... hasta que se hagan 45 mil. Ándale.
Hasta que pueda decirle en el trabajo... Púdranse. Púdranse, hasta que le pueda decir a mi amigo, estoy viviendo de esto. ¿Qué has hecho? No me dejas mis sueños. ¿Qué crees que por ser gordo no tengo sueños? ¡Qué agradable sueños? Sujeto! ¡Qué agradable sujeto! Entonces, Scott, comenta para que puedas entrar a la rifa. ¿Qué voy a hacer, güey? Si no comentas... Con un Oxxo. No, con un Oxxo. Participas. Chúpeme el huevo. Mira, hay dos huevos. Tú me puedes chupar el izquierdo y tú el derecho, güey. Vete a la verga. Te está rifando, güey. Unas mamadas. Unas mamadas. De parte de César. Así es, señores, de parte de César. No, una... Es un season pass, güey. Solo se usan mujeres. ¡Oh! ¡Oh, güey! Una, ah, o una tarjeta de Google o lo que quieran, güey. Una tarjeta de Google. Sí, ya con eso participas. También puedes donar. Y si se juntan ahí unas cuatro estrellitas, voy a arreglar dos cosas. Ya perdimos todo, ¿verdad? Ya, güey, ya vamos a regresar a sala. De hecho, con 150 estrellitas me tomo una cheve. Hago dos rifas y ven el la nueva notificación que la nueva notificación que hice, que está chida, güey, está chida. Todo estúpido, güey. Sí, güey, pues es que estoy hablando con ustedes, tengo que bajar el nivel de mi intelecto, güey. Pinche puto. Oh. Oh, ya bien mamador, güey. Dale mi Yoji. Ahí está. Pinche miércoles se siente medio apático, ¿verdad, güey? Como que a todos nos pegó de alguna forma, güey. Sí, estuvo muy mierda. Pinche de culero. En efecto. Ahorita en unos 10, 15 minutos hago el sorteo y me desconecto a la verga y ya platicamos nosotros, güey. El Héctor comente y comente, güey, a ver si se lo gana, güey. Sí, güey, pero lo que no sé el pendejo es que no se van a repetir los comentarios. No, nada. Alfiler de cabeza roja, comenta para que puedas participar en la rifa. Héctor Rivera, chinga tu... ¿Qué? No te creas, saludos, primo. Ah, está hecho tan culo, güey. Qué agradable sujeto. Después like, mi buen. Pero comenta, cabrón, comenta, comenta. Para que puedas participar, alfiler. ¿Quién verga es alfiler? No sé, güey, pues es gente que no pone su nombre. Alfiler. Nunca hemos escuchado su voz para ver si no es de marrano, güey. Güey, había... Jugábamos... Yo jugaba un juego en el teléfono que se... de Star Wars, que se llama Star Wars Galaxy of Heroes. Está chido, güey. Lo jugué como por 5 años, güey. Uh-huh. Lo dejé jugar porque de plano se volvió bien pay to win. Pero en esos 5 años, güey, hubo una morra en el gremio, güey, que al chile nunca supimos si era morra o era vato, güey. Pues vato, güey. Seguramente, ¿verdad, güey? Déjame lo anoto en las cosas que me vale verga, güey. No, es que no te estoy platicando a ti, le estoy platicando a Jorge y a César, güey. Tú te puedes ir a la verga. El Norman todo mierda, güey. Es que Él mierda. Es que acuérdate que eres delfín o qué pedo, güey. Ah, bueno, para saber. No, no. De que no tiene relaciones sexuales. Hasta voy a decir, justamente iba a decir eso. Me da mucho gusto que ya le crecían nuevamente los huevos, güey. A ver cuánto tiempo le duran, güey. Que la chingada, güey. Hagan sus apuestas, chat. Yo digo que un mes. No. Yo no digo que un mes. Yo digo que ni una semana, güey. A las 2-3 semanas le va a dar arrepentido. No, le va a dar abstinencia de sexo, güey. Y va a andar llorando, güey. Como dice Barney en la película, mucha paja. Mucha paja. Pero el Norman para hacerse una paja le tiene que hacer como tortuga, güey. Se hace bolita, güey, para alcanzarte la verga. Tengo más grande la verga que tú, güey.
Tú dices que te tienes que acostar para que te la veas, güey. No, hombre, creo que no, carnal. No tengo panza noche como tú. Oh, no, panza noche, habló el esbelto. No, güey. La varita, wey, de Nardo, güey. ¿A qué hora te das cuenta? ¿A qué hora te das cuenta que ya llegó la panzanocha, güey? O sea, cuando ya te sale bombón en el pantalón de mezclilla, güey. Sí, güey. Cuando te sientas y te ven unos huevotes como a Norman, güey. Tengo el pito grande. Defiéndete, verga. Di que esa madre es genético, no mames. Es más, te voy a preguntar a ti algo más fácil, Jorge. ¿En qué momento te diste cuenta que ya tenías 30 años? Cuando me empezaron a doler las rodillas, güey. Ahí es donde vale verga, que ya estás parado todo el pinche día, te sientas y le haces... Ahí valió verga. Sí, no mames, güey. Mamón, pues tú eres más grande que yo, güey. Sí, güey, pero yo nunca me he puesto en ese aspecto tan jodido como tú, carnal. La presión, carnal. El trabajo. Ah, perra vida, ¿verdad? En efecto. ¿Qué estás haciendo ya, puñetas? Aquí ya me están matando. Este en el pasillo está chido. No lo había visto. Hay que jugar, les voy a hacer la segunda la próxima, güey, con el COD, güey. Y lo voy a poner a descargar. Ahora ya. Dice Héctor que tienes huevos como profesor de escuela pública de matemáticas, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, no terminó el chiste el pendejo, güey. Quería ver si alguien lo entendía. Se le fue el internet. Sí, güey. No, güey, como los mensajes de antes, nomás pago por una parte el pendejo, güey. Aquí, gente. ¿Dónde estás, güey? Verga, pinche Jorge, ¿dónde estás, güey? Sí, es cierto. Ah, se mamó, güey, estoy bien lejos. Vamos por él, güey. No, aquí tengo gente también, güey. Márcalo. Ah, su remate de chiste fue inflamados, güey. Ah, órale, güey. 3 horas después, güey. No, hombre, güey. Franco Escamilla, cuídate, güey. De aquí para arriba, cabrón, no mames. Está mamón, compa. Pinche madre. Ahí vienen, aquí están todos, güey. Verga, ya me dejé el teléfono. Oye, Norman, ¿qué pasó? El play está haciendo un ruido muy extraño, güey. ¿Como de turbina? Chimón. Ala, el ventilador, güey. Dice, le lleva liste bien verga. Es que también te vienes en él, güey, no mames, güey. Ya me mataron. Ah, chinga, no se puede. No, güey, de preferencia. ¿Qué, güey? No, es el ventilador que ya anda mamando, güey, a lo mejor. Y si me habías dicho, ¿verdad, güey? Me avisas si le digo. Sí, ya les había dicho, güey. Pero, ¿se lo puede cambiar? Dale, listo. No valimos puras, no estamos valiendo pura verga, hay que poner las pilas. No, ya estoy comiendo, ya me puse las pilas. Ya estoy comiendo, güey, verga. Palomitas. ¿Lo estás usando mucho el play, güey? No, güey. ¿Cuándo comenzó a hacer el ruido, güey? Ahorita que lo prendí. Nomás que yo pensé que era otra cosa, güey. Dije,
Chingo, no. Entonces, ahorita que me quité los headsets, se empezó el... Te va a despegar, güey. No, no lo tienes... no lo tienes en un lugar donde esté... Donde no circule el aire, güey. No, no, no mames. En la parte de atrás del play está una ventana, güey. Ah. Oye, poquito peor, la pinche ventana abierta, güey, y entra toda la tierra, güey. Vente la verga. Ahora con el terregador que hubo, güey. Ok. No, pues podemos checarlo, güey, para ver si se puede todavía salvar ese ventilador. Si no, lo cambiamos, güey. Ya vas. Si no, le digo a Lino, güey, tú me avisas. Sí, no, pues llévaselo a Lino, güey, ya. Ya, güey, ya bien cabronado, güey. Te pisé, florecita. Es que Lino no es pendejo, güey, es de... Nah, sí es un pendejo, güey. Sí, güey, el grano, güey. Sí, sí, no, no. Quería ayudarlo, güey, con algo metafórico, pero no, no se puede, es un pendejo, güey, ya, güey. Saludos, Lino. Mándale ese pedacito. Nomás. Sí, ya sé que jamás me va a ver, Jorge. Ya sé que jamás me va a ver, pero por eso, mándale ese pedacito. Diciéndole que es un pendejo. Abelardo. Énfasis en Abelardo. Abelardo. ¿Cómo son mamones, güey? Él los quiere un chingo. Me ya dijo como tres veces que me iba a madrear, güey. Pero no te he madreado, güey. Por respeto a ustedes, güey. En el azul, güey. Ya marcaron ahí en el azul. Por respeto a ustedes, güey. Sí, por respeto a ustedes no me he madreado, güey. Denle las gracias al conductor, güey, para que es una misión. ¿Cómo se hace? Con la crucita, güey, abajo. Ah, ya no pude. Hay que esperar a caer juntos, güey. Hay que esperar a caer juntos. No mames, vienen como 5 o 6 güeyes al mismo lugar. Sí, pinches lugares de mierda que escogen, güey. ¿Tú los cogiste, puñetas? No fui yo, güey. Fue el pinche Norman. Yo, oh. Discúlpeme, güey. Ya no lo vuelvo a hacer, güey. Allá va uno, y aquí va. Venga tu madre, güey. ¿Dónde vas, güey? Pinche escopeta más lenta. Falta pitorro, compa. Te falta pitorro. Nah, güey, yo sigo diciendo que la mía está más chingona, güey. Ahora, ¿quién la apesta? ¿Seguimos batallando entre los huevos tuyos y los de Norman o qué? No, güey, vamos a ver a quién le apesta más la verga, güey. Órale. Ah, esa es allá en México, güey. Esa no es tuya, güey, es de mí. ¡Ah, cuidado, cuidado, cuidado! Pero ¿en qué? ¿Un valedor? ¿En qué concepto la usa Norman? O sea, si se van a agarrar a putazos. Cuando se van a agarrar a putazos, güey. Pero ¿por qué quisiera que me apestara la verga, güey? No entiendo, güey, discúlpenme. No, ni yo tampoco, güey. Gente silvestre, ¿verdad? Sí, güey, o sea, baba, o sea, sí, yo sí me culo si un güey llega y me dice, vamos a ver a quién le apesta más la verga, y verga, güey, cámara, cabrón. Yo sí me la lavo bien, güey. ¿En qué choza te criaste, cabrón? No, sí, chequese, compa, porque esa madre es un hongo, güey. Ha de ser infección, compa. Sí, vato, no es normal, de compas te lo digo. O sea, si quieres nos agarramos a putazos, pero no es normal, güey. Aquí hay una espada, Ahí voy. Chécate. No te muevas. Jorge, no te muevas, puta madre. Pues es que di Jorge, pendejo, somos tres. ¡Hijo de tu puta muerta de hambre madre! ¿Quién agarró la pinche espada?
Pues el de los huevos apestosos, güey. ¡Pinche mierda, güey! Yo no le he agarrado a esta madre. Es una chingada. Mierda, güey. Esta madre no es la espada, güey. Ah, métetela por el pinche culo, güey. Ya, la trae el pinche César, güey. Esa la verga, güey. Y me está echando la culpa a mí el pendejo, güey. Cada quien agarra a su pendejo. ¡Wow! ¡Wow, güey! ¡Wow, wow, wow! Norman. Oye, qué milagro tenerte jugando y hablando, Norman, porque ya ves que a veces no te dejan. No, güey, no, habla por código Morse, güey. Me dejaron salir a jugar, güey. Norman, si estás en peligro, dispara dos veces. Y dispara tres, güey, no es para que vean que es bien culo, güey. Nah, Norman, está bien, carnal. Está bien que seas culo, ya te aceptamos así, pues ya ni modo. Ya, ya, se acepta, güey, se acepta. Entonces mañana unos vampiritos, ¿ok? El viernes. Unos vampiros. ¿No era hoy la fiesta de la mamá de este, verga? Sí, güey, pero pues, ¿con qué ánimos vas? Mi compa. Es correcto, compa. Sí, ahorita que cierre el streaming, quiero que me platiquen, güey. Bueno, si quieren, güey. Al rato. Mosque show. No, a ver, Jorge. A ver, ¿en qué nivel de señor vas? Oh. Ya te mama el chisme, güey. Ya. Sí, ya, ya somos señores, güey. Chócala, güey. Ya, ya valió verga. Sí, ya, ya, ya somos señores, güey. ¿Te puedo decir, güey, que mi parte favorita del día es cuando traigo el café en la mano, güey, y empiezo un vato? A que no saben, güey. ¡Vato! ¡Ay, es la madre! Cosa más hermosa del mundo. A que no saben. No, güey, es que te lo dice con un hambre. Y hasta le tomas tantito al café, de que viene lo bueno, güey. Güey, pero o sea, usted es lo mero, mero cabrón. Pero ustedes lo van a decir conmigo. ¿Sabes qué es más verga, güey? Que te dicen, okay, a que no sabes. Y que te la platicas y dices, ya sabía. ¡No! Se quedan pendejos, güey. Así de que, ¿qué te pasa, papi? Pues acá andamos. Ahí están unos huevos, güey. Porque los agarren. Eso sí se me hace una falta de respeto. No, no, obvio, escuchas el chisme. Escuchas el chisme, o sea. ¿Qué verga? ¿Dónde está el hijo de su chingada madre? Está de este lado. Ya lo bajó, le manqué, güey. Ya lo dejé ganada, güey. Remátenlo, güey. Remátenlo si pueden, güey. ¡Ay, güey! Ya lo rematé, puta madre. ¡Ah, bien mamón, güey! Ahí sí pueden agarrar los huevitos, güey, por la tarea, güey. No, ¿cuál pinche lo remataste, güey? Acá, acá están, güey. Están de este lado. Ya tiré uno, güey, pero son dos, ya tiré uno, pero son dos. Alguien mira por mí, aquí están. No, aquí están. Síguenos, porque vienen por mí. Mames, estoy dejando un tiro todos, güey. Sí, la neta se están mamando, güey, sí estoy rematando nada más, güey, bien. Verga, güey, necesito ayuda. No, ya, nada. ya. Bien, no, ahora... la neta se te está rifando con el pinche Franco, güey, está haciendo bien pinche. No mames, güey. ¡Ayúdenme! Ya nomás le escupe, cabrones. No, necesito ayuda, güey. Yo necesito ayuda porque no traigo nada. No mames, ¿no, cabrón? ¿Qué? ¿Cuánto le diste, güey? Vete al pito, güey. ¿Quién fue el zurdo? Ajá. Chínguense los huevitos, güey. No es mamada. Chínguense los huevitos, güey. Revivan a Jorge, güey. Revivan a Jorge porque se va a morir. Huevazo, güey. Chingate los huevitos, Jorge, mira, ven. Te sube energía y escudo, güey. Chingate los huevitos. ¿Consumir? Oh, güey, yeah. Consúmetelos, oh. Así lo voy a decir ahora, consúmemela. Orlando, si te quieres dormir no hay pedo, güey. Si llegas a ganar la rifa, lo respeto, güey. Ahorita voy a hacer la rifa como en... Nah, ese güey es bien trácala, güey, no te duermas. Verga, güey. A las 12 horas del vivo voy a hacer la rifa, güey. Entonces, ese güey es bien tracala. Ese güey es bien tracala. Para rifar unos putazos, a ver quién se los saca, güeyes. Güeyes, comenten. Si no comentan, se la van a empezar a pelar y no participan en la pinche rifa. Ya comenté yo, güey. Tú chinga tu madre. ¿Para qué, güey, si me la voy a sacar yo?
¿Qué mamas? Mira, yo quiero participar en esa mamada. No, pues tienes que comentar, cabrón. Puro pinche fraude, güey, es puro fraude. Ahí viene la zona. Descansa, mi hablando, no te preocupes, güey. Descansa, mi amor. Descansa, mi bien. Descansa, campeón. Suegrito, bebé. Suegrito, bebé, no me acordaba de eso. Se te borró la sonrisa, ¿verdad, culero? Suegrito, bebé. Fiu, fiu. No es fraude, este pinche es culero, no les hagas caso. Si llegas a ganar, le das. ¿Cuándo nos echamos un Warzone? Pues mañana le damos al Warzone, güey, o van a hacer algo ustedes. Mami, le damos. ¿Qué es esto, la verdad? Lanza huevos. Anda, pelas como te gusta, Jorge. Lánzale unos a mi Norman, güey. Güey, a ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué me recomiendan? Nah. Ahí va. Hace 3 semanas, güey, me llegó un paquete. Que no era mío, güey. Se equivocaron de casa. Pero yo, buen pedo, güey, marqué al número y le dije al dueño, oiga, ¿sabe qué? Pues llegó un paquete. Y aquí está, ¿no? Aquí está. Y no ha venido por él, güey. Pues que... Dile, no, ¿sabes qué? Ya lo llevé a la paquetería y ya, güey. ¿Te lo clavas? El pedo es que lo abrió Noemí, güey. Porque decía Jorge, porque el vato esta parte toca yo mío. Ah, no, ya mamó, güey. Y son dos Lego, güey. Uy, rífalos, güey. Uy. Un Lego de Charmander y un Lego de Pikachu, güey. Gracias al otro Jorge, güey. Entonces. Mándale un mensaje donde diga, oiga, muchas gracias, mis seguidores le agradecen. Ya. Y así que vayas a la verga, ya no lo va. Tómalo como una donación, güey. Sí. Scott, dónale, güey, mira. Dónale, me chingo esta. 150 estrellitas. Ganas dólares, culo. Ganas dólares, Scott. No seas culo, mañana le damos el Warzone. ¿Ganan dólares el güey? Sí, ganan dólares. Que done, que no sea mamón, güey. Ay, no sea mamón. Donale, Scott, donale las 150 estrellitas. Para que vean la nueva, para que vean la nueva. Ahí está el Luca viéndonos, está el Luca viéndonos. Pero ya te la pelaste, mi Luca, porque ya somos 4. Chinga tu madre con todo respeto, digo, con todo cariño. Te mando saludos, el César. El saludo mexicano por excelencia. ¿Estás de acuerdo que cuando somos entre compas, güey, un chinga tu madre es a la mamá imaginaria, ¿verdad? Obvio, güey. Sí, cuando ya es cuando te caigo los es un chinga tu madre, güey. Desde la boca del estómago, güey. Ajá. Ay, güey, me vine a meter donde no debía. Sí, estás bien pendejo. Ajá, güey. Dice Lucario que te calles a la verga, güey. ¿A quién, güey? A César. Ya es que es su amigote. Me mataron por pendejo, güey. Pues sí, no creo que por listo. Ay, no, güey. A ver cuándo vienen, pendejos. Chinga tu madre. ¡Ah! 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 Imposible, güey. ¿Dónde madre? La norma es bien verga, güey. Ahí. Verga, güey. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda arriba. A tu izquierda, ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Ah, pues espérame, güey. Quiero ver si puedo ir por sus pinches paquetes de perdido. Mira, aquí, güey. Ya te está tirando ese güey que tío. ¡Se me está comiendo el pinche mango! ¡Ay, cabrón! ¿Qué decías que Lucario tiene internet de ese desde el Vaya López, güey? Sí, güey. Cámara, güey. Cámara, que estoy pinche concentrado para no morirme a la verga, güey. Del que dejaba el pinche teléfono. Verga, güey. Verga. Sí, ya los vi. Me voy a ver de aquí mejor, güey. Pélate de ahí, güey. Sí.
Ay, cabrón. Vámonos acá. Sí, chingue su madre, vamos a allá. Ay, güey, ¿dónde marqué? Ahí está. Venga, 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 venga. Vamos a ver esta, porque no tengo escopeta chita. Haz otro escudo, güey. Sí, mejor que lograr el escudo. Ya vamos a la verga. Un huevo verde, güey. Venga, 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 venga. Ah, no mames, güey. Hay otro güey ahí. No mames, hay un chingo de gente, güey. No, chinga tu madre, sí, chinga tu madre, hay que revivir, tío. Vamos a morirnos todos a la verga mejor. ¡Ah, chinga, qué! ¡Ah, pues por eso! ¡No mames! Sí, trae mítica, güey. Se mamó el hijo de perra, güey. ¡Ah! Ya se murió la verga, güey. Pues sí, pero también nosotros, güey. No, pero se murió, güey. Va, déjame ver la rifa de volada, güey. A ver, ¿cómo era? Rifas, sorteo. Esta. Continuar. Continuar. Okay. Ya, venga, venga, nomás déjenme luego voladota porque con esta. Y la publicación es justamente esta. Cerrar comentarios. Que sí. Ganadores 1. Filtrados duplicados. Sí, a huevo, no mames. Mínimas menciones. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va. Espérense, espérense. ¿Dónde estás haciendo esa mamada, güey? Ahí va. Déjame los cambio a... Ok. En una página de Facebook, de... captura de ventana. Aceptar. Ok, ahí está, gente. Va a ser legal, ¿eh? Nada de mamás ni nada. Le damos confirmar. Y ahí va, comenzar. Y 5, 4, 3, 2, 1. Y te mamaste, Lucario, ganaste. Ahí está Lucario, ¿eh? Ganó el del mango. Ganó, ganó. Y Lucario, te acabas de llevar un mango. Este... No, mi buen, te ganaste tú. Tú, pues no sé si quieras pavos, güey, o pues yo me dejé que hacer pavos, ¿no? Nomás se me avisas. Comida, comida, comida. O sea, no pueden ser los mangos, pueden ser piñas, plátanos. Y mañana te manda, mañana... Mañana te... ¿O qué quieres de...? Bueno, mañana hablamos, güey. Ahí me dices por mensaje. ¿Pavos? Bueno, entonces van a ser 1,000 pavos. Mañana te los envío. Sí, porque creo que no se pueden mandar como regalo, ¿verdad? O sea, se pueden mandar como regalo. Vamos a ver. Se pueden ¿Qué son 1,000 pavos? Pues los que dicen gordo, 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 ¿no? No, mañana te los mando, Lucario. Dice que unos tacos... Dejando unos taquitos, güey. Chinga. Ya me dio hambre, no mames, güey. Vamos. No, sí, mañana te hacemos el canje para tus pavos, mi güey. Felicidades. Entonces, ya voy a cerrar el live.
Muchas gracias a los que participaron. Muchas gracias por ayudarme a llegar a los 200. Un abrazo a todos y nos vemos. Bye. Es a la verga. Espérate, todavía no se cierro, güey. Yo ando hablando solo, güey.